Hola amigos del canal, la mayoría de nosotros tiene algo o alguien que queremos proteger y en tiempos de crisis es crucial tener un plan bien pensado y estudiado. Dependiendo de la situación, debes decidir si es más seguro quedarte en casa o evacuar a un lugar más seguro. Si decides quedarte en casa, asegúrate de seguir todas las recomendaciones que hemos dado anteriormente para asegurar tu hogar. Si vives en un lugar peligroso, puede ser necesario mudarte a un sitio más seguro, como la casa de familiares, amigos o algún integrante del círculo de confianza. Mi recomendación sería ir a la casa de un integrante de mi círculo de confianza. ¿Por qué? Porque estas personas van a estar más preparadas para afrontar una crisis que otras personas que no están estimuladas por el preparacionismo. Disculpen. Es importante que tu círculo de confianza tenga varios planes, no solo un plan B, sino hasta un plan D, si es necesario, dependiendo de la edad y vulnerabilidad de los miembros de la familia. Recuerda, la preparación y la planificación son clave para proteger a tus seres queridos y estar listos para cualquier situación. A lo largo de estos días y meses de ausencia, me han preguntado cuál es el lugar más seguro en Argentina para afrontar una crisis extrema. A continuación responderé este tema dando mi opinión, pero antes de identificar el lugar más seguro, es crucial entender los criterios que debemos considerar. Entre los factores más importantes se encuentra la estabilidad geopolítica, el riesgo de desastres naturales, la disponibilidad de recursos, importantísimo, la seguridad comunitaria y la infraestructura. Analicemos algunas de las regiones más seguras de la Argentina basándonos en estos criterios. Empezaremos por Córdoba. La provincia de Córdoba, especialmente las áreas rurales y montañosas como Traslasierra, es considerada como una de las más seguras. Córdoba ofrece una combinación de buen clima, relativa lejanía de zonas conflictivas y una comunidad autosuficiente. Además, la región tiene una buena infraestructura y acceso a recursos naturales como agua y alimentos. Seguimos con San Luis. Es otra opción destacada, conocida por su estabilidad y baja densidad poblacional. La provincia de San Luis tiene una excelente calidad de vida, una economía estable y una gestión gubernamental eficiente. La región también está menos expuesta a desastres naturales significativos. Lo que puede afectar la zona de San Luis pueden ser movimientos telúricos, terremotos, pero de baja intensidad. Por lo tanto, si bien es una zona, no es una zona sísmica, no hay placas que converjan en el lugar, sí las hay en la zona de Chile y el reflejo de los temblores muchas veces llega hasta San Luis. Seguimos, Patagonia. Neuquén, Río Negro. El valle de Río Negro es muy importante en este caso. La Patagonia, específicamente las provincias de Neuquén y Río Negro, ofrecen vastos territorios con baja población y abundantes recursos naturales. Aunque el clima puede ser más extremo, la Patagonia es ideal para aquellos que buscan aislamiento y autosuficiencia. La abundancia de agua y la posibilidad de cultivar alimentos son grandes ventajas. De todas estas opciones, Córdoba, y más específicamente Traslasierra, se destaca como uno de los mejores para los preppers. Traslasierra ofrece un equilibrio perfecto entre seguridad, recursos y comunidad. La región es conocida por su clima templado, baja exposición a desastres naturales y una comunidad que valora la autosuficiencia y la preparación. Lo más peligroso que puede ocurrir en Córdoba, en la zona de Traslasierra, es grandes lluvias en las zonas donde hay colinas, sierras, sierras altas. Precipitaciones en el lugar pueden provocar aluviones que pueden arrasar las orillas de los arroyos que en un momento tienen cierta cantidad de agua, pero de golpe puede avanzar una crecida y eso puede ser muy peligroso. Por eso siempre, siempre se aconseja no estacionarse, no hacer campamento, no edificar cerca de los cursos de agua, sino más bien alejados. Alejados me refiero 100 metros, no estamos hablando que tiene que irse a 5 kilómetros del lugar. Y en la zona de Cañadones, por supuesto, jamás establecerse en ese lugar. Bueno, hasta aquí con este video y les damos nuestros saludos. Siempre recuerden estar preparados ante cualquier situación. Hasta luego, amigos.